Consigue que tu mente pueda ver los beneficios de los cambios a largo plazo. Estamos hablando de cómo ganar autoestima y perder peso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te miras en el espejo te ves gordo, te ves feo, no te gustas, no te gusta lo que ves cuando te miras al espejo. Sin embargo, el autoestima está por el piso. Entonces, vamos a empezar a saberle hablar al cerebro. Al cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano, que es, vamos a ponerlo acá, a ver, a este cerebrito reptiliano que tenemos aquí atrás, a él, él es el, ese cerebro, a ver que esto está como aquí. Sí. Ese cerebro que tengo ahí atrás, este cerebro, a ver si aquí me queda bien. Bueno, en fin, el punto es que ese cerebro reptiliano, que no lo veo bien, pero que está ahí, está ahí ese cerebro. Tengo que aprender a mirar cómo mira mi cerebro. Ahí me mira. Ah, exactamente, ahí es. Entonces resulta que ese cerebro reptiliano es cortoplacista. A él le gusta la satisfacción inmediata, a él le gusta, por eso es por eso es que cuando te dicen pierde peso en 5 días, dices, listo, pierde peso sin hacer ejercicio, listo, pierde peso con la pastilla maravillosa, con la pastilla mágica, listo, dígame qué tengo que hacer para yo no sufrir, dígame qué tengo que hacer para yo no sufrir por mucho tiempo. Entonces el cerebro reptiliano de por sí es cortoplacista, ¿sí? Es a corto plazo. Baje de peso sin hacer dieta, baje de peso sin aguantar hambre, baje de peso sin hacer ejercicio, baje de peso utilizando la píldora mágica, baje de peso aplicándose el gel reductor de grasa, baje de peso, todo lo que sea corto plazo, el cerebro lo quiere y lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo haces a corto plazo es algo que es como cuando uno le busca la solución a un dolor de cabeza, le busca la solución con un analgésico, pero no estás buscando la raíz de ese problema. ¿Qué estamos nosotros trabajando todos los días a las 11 y 11? Estamos trabajando crear nuevos circuitos neuronales, estamos creando nuevos hábitos. Y ayer habíamos hablado de esto que es muy importante y es la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales, que es lo que nosotros estamos haciendo acá todos los días a las 11 y 11. Estamos creando nuevos circuitos neuronales y los nuevos circuitos neuronales para que tu cerebro pueda comprender es esto. Entonces, esos nuevos circuitos, hola Gladys, ¿cómo estás? Estos son nuevos circuitos neuronales. Aquí están almacenados todos tus programas, todos los patrones, todas las creencias, todas esas, digamos, esos programas que te limitan a tener una vida feliz. ¿Por qué? Porque fuiste educado en un programa de castigo, en un programa de dolor, en un programa de culpa, en un programa de pecado, en un programa de confusión, en un programa de frustración. Entonces, nosotros vamos a ser conscientes y vamos a empezar a utilizar la mente humana. Los programas, ¿dónde están almacenados? En el cerebro reptiliano. Entonces, ayer habíamos hablado, para crear estos, esto está en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y lo que estamos aprendiendo es a crear, hola Yahaira, ¿cómo estás? A crear nuevos circuitos neuronales. Para crear estos nuevos circuitos ne neuronales es necesario que le des utilización a la mente, pensando, sintiendo y viendo el cambio y los beneficios a largo plazo. Para ser humanos
Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana y para yo ser humana tengo que aprender que la satisfacción inmediata es para la sobrevivencia y que mis sueños y que mis metas y que la visión que yo tengo en este tercer ojo es a largo plazo. Que si me miro en el espejo y en ese momento no me gusto y me siento mal y me critico, voy a estar convencido de que si yo aprendo a educar la mente humana, empiezo a educar la imaginación, entonces voy a tener beneficios, pero es a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, vamos a ver, tenemos que, fíjate en las palabras y por favor, Gladys, si estás ahí, las escribes acá en el chat, o Vanessa, o Jenny, o la que vaya llegando. Fíjate las preguntas. La pregunta es, ¿cómo crear nuevos circuitos neuronales? ¿Cómo se crean nuevos circuitos neuronales? Se crean mediante la utilización de la mente humana, no la mente emocional ni la mente reptiliana, sino mediante la utilización de la mente humana. Entonces ya estamos entrando a la tercera mente que tenemos. Listo. Segundo, se crea con el beneficio a largo plazo. Entonces yo voy a empezar a entrenar mi mente de que el beneficio va a ser a largo plazo. Eso va a ser a largo plazo. Entonces voy a empezar a mirar los beneficios de largo plazo. Y lo segundo es que aprender que el cerebro reptiliano, que es este reptil que hay aquí, él es cortoplacista y es ama la satisfacción inmediata. Todo lo que sea inmediato, entonces yo hago caso. Pero ese es un engaño, esa es una mentira. Entonces yo quiero aprender a que, ¿cuándo voy a ser famosa? Tranquila, María Imelda, si usted todos los días hace lo que tiene que hacer, en el futuro usted crea lo que es en el pasado, porque el futuro se crea en el pasado, el futuro no se crea mañana, el futuro se crea hoy con un plan y con una visión. Entonces, dice, pero tú eres un ser que puede activar la imaginación. Tienes que empezar a activar la imaginación mediante imágenes futuras de lo que deseas. Y puedes crear emociones con estas imágenes futuras. Entonces, ¿hoy qué vamos a trabajar? Vamos a empezar a activar la imaginación mediante imágenes futuras de lo que tú deseas. O sea que debemos tener disciplina. Claro, la disciplina es del ser humano. La disciplina es la voluntad y la disciplina son, digamos, habilidades del ser humano, habilidades que nosotros podemos adquirir. Tú no naces disciplinado, tú simplemente naces. Ahora, la disciplina yo la puedo adquirir. ¿Cómo la adquiero? Entrenándome. ¿Cómo la adquiero? Así como estás aquí, Gladys. Gladys, ya colocaste dentro de tu agenda, ya dijiste a las 11 y 11 voy a dedicarme una hora. A las 11 y 11 voy a dedicarme con María Imelda a autoconocerme. A las 11 y 11 me voy a sentar con María Imelda a empezarme a conocer, a empezarme a autoaceptar. María Imelda me va a mostrar ¿cómo voy a hacerlo? No lo voy a hacer por ti, Gladys, porque no lo puedo hacer, porque la única que tiene que trabajar en su interior sos vos misma, y lo mismo que Vanessa, pero yo sí les puedo dar, digamos, los pasos o las pautas y el acompañamiento y decirles, mire, vamos a empezar a trabajar en esto. Entonces, vamos a empezar a activar la imaginación. ¿Dónde está la imaginación? La imaginación no la puedes ver, ni la puedes tocar. La imaginación está en este tercer ojo y aquí no puede entrar nadie excepto tú. Gladys, yo aquí no puedo entrar. Yo puedo entrar a tocarte, a verte con estos dos ojos, pero dentro de tú, o sea, en esta área, que es que a mí me gusta dibujarme ese tercer ojo, donde están los colores que los hice.
Ay, ayúdenme a compartir antes de continuar. Mira, aquí está, aquí en esta área, es que me gusta mucho dibujármelo, me lo voy a dibujar. ¿Cómo me veo? Aquí está la imaginación. Imaginación. Ay, no sé escribir al revés. Miren, si ven cómo es el cerebro, mi cerebro no sabe escribir al revés. Y ¡ay! Hermosa, listo. Ayúdenme a compartir. Vamos a compartir, por favor, porque la realidad es que este es un tema que es muy, muy, muy y muy importante. Es un tema que veo que requiere de un trabajo. A ver. Requiere de un trabajo. Ay, no, Merima, chica. Ok. Bueno, ayúdenme a compartir. Vamos a compartir. Esto es, consigue que tu mente pueda ver el cambio y los beneficios a largo plazo. Vamos a educar la mente. ¿Qué hacemos todos los días a las 11 y 11? Primero, a la mente, para educarla, hay que decirle a qué horas, cuándo y dónde. ¿A qué horas? A las 11 y 11. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Dónde? En internet. ¿Por qué medio? Por Facebook Live. Luego, ¿por qué? Porque necesitamos establecer algo que se llama voluntad y disciplina. La voluntad y la disciplina se adquieren. La voluntad y la disciplina es una habilidad que yo soy la que tengo el control, yo soy la que tengo el dominio, y es a esa hora. Porque si das la oportunidad de decir, no, es que es a las 11 y 20, no, es que es que hoy no puedo, no, es que vamos a ver, no, es que eso, se pierde el hábito y las endritas o esas neuronas se forman cuando tú le das continuidad. Por eso es que cuando nosotros decimos a la edad de los 7 años, nosotros ya tenemos formadas esas endritas o tenemos formadas esos circuitos neuronales, porque la mamá nos lo hizo a punta de pela, pao, 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 pao. ¿Cómo aprende un perro? Todos los días hay que decirle lo mismo. Pues entonces ya somos adultas. Ya somos grandes, yo ya crecí, yo ya tengo 50 años, entonces yo ya tengo que decirle, bueno, Marimelda, a ver, vamos a tener disciplina y vamos a tener voluntad. El evento es todos los días a las 11 y 11. ¿Lo puede hacer? Sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer y sí lo puedo hacer y sí lo puedo hacer. ¿Y qué estoy haciendo? Reprogramación, y es neurocuántica, porque yo lo puedo hacer, y de hecho lo estoy haciendo, y ya llevo varios días. ¿Y cuándo salgo a vacaciones? No, es que usted no va a salir a vacaciones, mi amor, es que esto es un estilo de vida. Usted no va de vacaciones, usted es su vida, este es su estilo de vida. Entonces vamos trabajando en eso. Compartir, vamos a compartir. A ver, voy a compartir en un grupo, a ver en qué grupo comparto hoy. Vamos a ver. Sí, en Neurociencias y Psicología, Club de Mujeres Exitosas de América. Vamos a ver qué tal. Vamos a buscar aquí. Hermosa, me dieron sal en la mano porque estaba muy mareada. De la mano izquierda había copiado lo del agua saborizada, morí de risa. Horrible, no me da. Ok, bueno, entonces vamos a trabajar un poquito antes lo que son los conceptos, y luego vamos a hacer ejercicios o vamos a dar un ejemplo. Listo, quiero volverlo a leer porque se aprende por repetición. Para crear estos nuevos circuitos neuronales es necesario que le des utilización a la mente. ¿Dónde está la mente? En un lugar que no lo vemos. Está en este tercer ojo, que es la visualización cuántica. Aquí es donde está incorporada la visualización cuántica.
Entonces, pensando, sintiendo y viendo el cambio y los beneficios a largo plazo. Por favor, es a largo plazo que vamos a ver los beneficios. Si a ustedes les dicen que en 5 días a ustedes bajan de peso, que en 5 días quitan la depresión, que en 5 días quitan el estrés, que en 5 días quitan los problemas, es mentira. No crean, es una mentira que nosotros mismos nos decimos para engañarnos y luego frustrarnos porque a los 5 días no se hacen cambios. Los cambios se hacen a largo plazo. Entonces, vaya escribiendo qué aprendí yo hoy, qué he aprendido hasta este momento. Dado que el cerebro es cortoplacista y ama la satisfacción inmediata, ¿cuál es el cerebro que ama la satisfacción inmediata? Pregunto, ¿el cerebro reptiliano, el cerebro emocional o el cerebro humano? Hay una respuesta. Ya ustedes me van diciendo cuál es la respuesta para que podamos como decir, ok, listo, aprendí. Dice, pero tú eres un ser que puede activar la imaginación mediante imágenes futuras de lo que deseas y puedes crear emociones con estas imágenes futuras. Exactamente, Vane. Entonces me colocas, qué pena que te lo vuelva a hacer colocar, pero es importante porque cuando una persona lo lee, no va a saber. Y entonces me colocas en el cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano ama el corto plazo y la satisfacción inmediata. Está bien la respuesta, solo que es por si alguien lo lee, sepa el concepto. Es más que todo para eso, Vane. Ok, hace 5.000 años los budistas dijeron que eres lo que piensas, es decir, antes de que existiera lo que se ve, existió en la mente. Entonces, el cuerpo está gordo. Ok, el cuerpo está estresado. Ok, el cuerpo está frustrado. Ok, el cuerpo tiene culpa. Ok, el cuerpo tiene dolor. Ok, ¿sí? Listo, es una realidad. Te miras en el espejo y no te gustas. Ok. Te criticas cada vez que te miras. Sí, ok. Sientes frustración por todo. Sí, ok. Sientes estrés por todo. Sí, ok, ok. Sí, es así. ¿Es malo o es bueno? Simplemente es. Lo tengo, acepto. Reconozco que hoy tengo estrés, reconozco, acepto que hoy estoy gorda, reconozco, acepto que hoy me miro en el espejo y no me gusto. Ok, ok, está bien, ya no lucho más. La divinidad está conmigo, no estoy sola, estoy aquí acompañada. Entonces empiezo a decir, ok, acepto, es mi realidad. Sí, es que me miro en el espejo y no me gusto. Está bien, está bien. No hay ningún problema, pero al menos ya lo aceptaste, al menos ya dijiste, sí, reconozco y acepto que tengo un problema. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a solucionar. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a solucionar? Imaginándonos cómo queremos ser. Entonces, Gladys, empieza a escribir cómo te imaginas. Entonces, Vane, empieza a escribir cómo te imaginas, cómo te ves. Yo, ¿cómo me veo? Yo, María Imelda, ¿cómo me veo en el futuro? Yo me veo como una escritora famosa. Yo me veo como que leen el libro, pero que lo leen y se lo quieren comer así. Y dicen, uy, qué delicia leerme el libro de María Imelda. Me encanta como María Imelda lee. Oh, my God, qué delicia. Hace 5.000 años los budistas dijeron que eres lo que piensas. Es decir, antes de que existiera lo que se ve, existió en la mente del que pensó. Con lo que piensas, le das de comer al cerebro. Tienes la capacidad de crecer, mejorar, aprender y de evolucionar. La magia se encuentra allí donde pones tu atención, pones tu energía y en eso te conviertes. Adquieres mayor crecimiento, autoridad, importancia cuando realmente crees, sabes, dispones de decisiones que tienes que tomar con el vigor y la fuerza
para llevar estas decisiones a la acción. De esta manera, el cambio es posible. Entonces, yo me imagino que voy a tener muchas personas que van a leer el libro, pero muy poquitas personas, porque nueve. Porque de 10 personas, 9 no logran cambiar. De 10 personas que compran el libro, solamente uno lo lee y solamente uno cambia. Esas son las estadísticas. Entonces, yo, con que Vanessa me diga, María Imelda, leí tu libro, María Imelda, lo estoy aplicando, María Imelda, hoy ya me siento que ya no soy una oruga, hoy ya me siento que soy una mariposa. María Imelda, lo que hace que estoy viendo tus videos y leyendo tu libro, he cambiado. Ese es el cambio que necesito. No necesito que los 10 hayan cambiado. Porque estadísticamente no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de 10 personas, una logra hacer el cambio. Fíjense y verán que el número de personas que me ven diariamente, yo puedo tener 400 reproducciones, 500 reproducciones, 800 reproducciones, 4.000 reproducciones, pero el número de personas que se quedan y que realmente se han vuelto disciplinadas son contadas en la mano. Al menos aquí hay 7. Pero esto no se trata de cantidad, esto se trata de cambiar realmente y de aplicar el conocimiento. No se trata de saber más, se trata de hacer más y crear nuevos circuitos neuronales y de hacer realmente un cambio profundo, un cambio en lo más, interior, en el adentro. No se trata de dar causa, la pastilla mágica, el antidepresivo mágico. No estamos trabajando lo más adentro de nuestro ser. Buda dice que todos tenemos las herramientas dentro de nosotros. No lo entendía hasta que hoy, con lo que explican lo de nuestros cerebros. Bueno, mira, imagínate cuánto hace que eso ocurrió, Gladys, y precisamente cómo yo he aprendido mediante la repetición. ¿Cómo yo he aprendido? Repito. El libro lo escribí. Una cosa es escribir. Ok, escribí y me gusta cómo escribo, me encanta. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy leyendo palabra por palabra. Hace 5.000 años, los budistas dijeron que eres lo que piensas. Es decir, antes de que existiera lo que se ve con estos dos ojos, existió en la mente del que lo pensó. Entonces, resulta que mi mente crea el futuro que no lo vemos. El futuro no lo veo, yo no lo veo. Yo no veo a Vanessa como una mujer. No te veo, Vanessa, como la modelo, como la mujer linda que eres. Yo no te veo, pero dentro de ti ya te ves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los vecinos, la familia, nuestro entorno dice, pero yo no entiendo a esta gorda, fea, depresiva, estresada. Yo no entiendo cómo va a ganar autoestima. Yo no entiendo cómo va a lograr un cambio si cada vez que me miro en el espejo dice que no. O cada vez que mi esposo me mira y dice, ja, la que va a ganar autoestima. Si yo le estoy cascando y ella se deja. Ja, la que va a ganar autoestima. Si yo la estoy maltratando y ella se deja. Ja, la que va a ganar. Entonces, la duda de los demás. Porque cuando nos miran, miran lo físico, pero ellos no miran nuestra imaginación. Entonces, ¿qué tenemos nosotras que aprender? Aprender a educar la imaginación. Y la imaginación es de los humanos. Los humanos somos los que soñamos. Entonces, hoy quiero que reforcemos esa parte de aprender a creer. Eso, ¿sabes qué me da? Me da esperanza. Estuve averiguando algo hoy sobre este tema y quiero contarles lo siguiente. Bueno, por aquí tengo a mi, vea, Milena, a mi,
a mi audiencia número uno. Tan lindo. Que no lo había ni saludado. Tengo a mi audiencia número uno. Voy a leerles algo que también encontré por aquí. Si yo tengo que aprender a educar la mente, yo tengo que aprender a educar esta mente, la imaginación, y está en el área prefrontal del cerebro y es donde está, digamos, es el cerebro más nuevo que existe. Entonces yo tengo que aprender cómo funciona el sistema de pecado, el sistema de culpa y el sistema de castigo. Se los voy a leer como lo escribí y me hacen el favor y me dicen si les quedó claro o no les quedó claro, si tienen alguna duda al respecto o si requieren más que les explique un poquito más el tema. ¿Listo? ¿Me hacen ese favor? Se los voy a leer textualmente. Dice: ¿cómo funciona el sistema de pecado, culpa y castigo? La culpa es una emoción que sientes al romper tus fidelidades más ocultas, actuando en tu psique a nivel inconsciente. El sentirte culpable te lleva a los deberías como debería haber previsto, debería haber dicho, debería haber actuado con más cuidado, debería haber sido más prudente, debería de haber sido más cuidadoso. Al sentir esta emoción de culpa, creas universos o mundos paralelos de sufrimiento, puesto que según la teoría del todo, creas la realidad alimentada por tu imaginación y por tu emoción. Es como si fueras un ordenador que en la medida que continúas con estos sentimientos de manera prolongada, los materializas en enfermedad y se reflejan en tu cuerpo, llevándote quizás hasta el suicidio. Niñas, si siguen en depresión, si siguen en estrés, si siguen con el baja autoestima, si siguen con estos problemas, se pueden llevar al suicidio. El sentimiento de culpa lo aprendiste de tus ancestros. Aprendiste a tener doble personalidad, aparentar lo que no eres, porque tenías la necesidad de ser aceptada por tu clan familiar, religión y sociedad. Fue un sistema de castigo que utilizaron tus ancestros para poderte educar. No, mejor dicho, amaestrar. Además, aprendiste a activar el sistema de castigo o circuito del castigo y la inhibición de la acción de manera automatizada mediante la respuesta de huida o combate, la cual prepara tu cuerpo para la toma de decisiones, perdón, para la toma de acción. Cuando la huida o el combate son imposibles, la inhibición es la acción, es decir, la inmovilidad es la última alternativa para asegurar la supervivencia. Es como algo parecido a no moverte, quedarte paralizado, inmóvil, esperando a que el depredador, que son tus ancestros, sientan el control. Entonces, ¿qué te quedas así? Y tienes 50 años y todavía estás así. Y tienes 25 años y todavía estás así. Y tienes 30 años y todavía estás así, inmóvil. Con la mano acá y diciendo, por favor, no me pegue. Y cualquier cosa que viene de la fuera, estás en esta posición, en el rincón más oscuro de tu existencia. Y todo te parece que te van a dar. Entonces, si tu niño interior fue maltratado, señoritas, si su niña interior fue maltratada, si tu niño interior fue maltratado, yo creo que me queda mejor niña. Quiero hablarle mejor a las niñas.
quiero hablarle a las niñas. Quiero enfocarme en las niñas. Si tu niña interior fue maltratada, entonces aquí no es maltratado, sino maltratada. Si tu niña interior fue maltratada y te amaestraron con el sentimiento de la culpa, frustración y estrés. ¿Cuáles son los tres sentimientos que te llevan al suicidio? Son la culpa, el estrés y la frustración. Si tu niña interior fue maltratada y te amaestraron con el sentimiento de culpa, frustración y estrés, tienes mucho más riesgo de ponerle fin a este sistema de castigo ahora que ya eres adulto. ¡Oh! ¿En serio? ¡Yes! Puesto que quedó inscrito a nivel epigenético en tu ADN. ¡Bendito! ¡Vane! Mira el término que vamos a involucrar. Epigenético. ¿Qué es epigenético? ¡Oh! Una contadora pública hablando de epigenética. Una contadora pública hablando de ADN. ¿Qué tiene que ver una contadora pública, trader en la bolsa de valores, inversionista, que era lo que yo era antes, con esto? ¿Qué tiene que ver una contadora con la epigenética? Mucho, mucho. Entonces, esa es una palabra nueva dentro de mi vocabulario y que espero que también sea algo nuevo dentro del vocabulario de ustedes, porque aquí somos amas de casa. Ahora estaba escuchando a alguien que decía, inteligencia emocional, ese término no se puede juntar, porque inteligencia no tiene nada que ver con emocional. Bueno, yo diría que sí tiene que ver, porque la inteligencia es del ser humano y las emociones son del gorila. Entonces, yo como humano tengo la inteligencia de reconocer cuáles son mis emociones. Esa es mi perspectiva, ese es mi punto de vista. El que no esté de acuerdo está bien, lo puede poner, puede decir, Marimelda, no estoy de acuerdo, me parece que es esto, pero esa es mi perspectiva, o sea, esa es mi manera de ver las cosas. Bueno, entonces continúo. Por favor, me colocan la palabra epigenética, que es una cosa nueva que estamos aprendiendo. Epigenético en tu ADN. Ay, no se me va a caer la calza a mí aquí hoy. Oiga, pa, epigenético en tu ADN. Se me va a caer la calza. Me encanta cuando aprendo cosas nuevas. Mi cerebro le encanta aprender. Mi cerebro es feliz. Aprende a que todo sea posible para ti con Marimelda. ¡Oh! Aprende a ser inteligente emocionalmente. Aprende a ser humano. Aprende a amarte. Aprende a valorarte. Aprende a quererte. ¡Ay, qué rico! Bueno, entonces voy a seguir, que es que estoy contenta con esto que me quedó. Me gusta cómo me quedó. Ese es el arte de escribir es, a ver, investigar, es leer por todas partes y es escribir y que cuando lo leas te sientas contento y que cuando lo leas te emociones, porque hoy usted me está viendo y no tengo sino 7 vistas en mi video hoy. Eso quiere decir que yo no soy famosa. Eso quiere decir que hoy yo no tengo la fama, ni soy reconocida como escritora, ni nadie me ve como la escritora famosa, nadie. Hoy no soy la escritora famosa. ¿Sí? Porque hay unos escritores más famosos y que cuando salen, le salen 50 mil vistas, 80 mil vistas, 90 mil vistas, 150 mil vistas. Pero ¿sabes qué? Yo creo en lo que estoy haciendo y hoy te estoy dando un ejemplo de lo que es trabajar con la imaginación, de lo que es trabajar con la disciplina, de lo que es trabajar con la voluntad. Y que a pesar de que hoy, a corto plazo, no tengo 50 mil vistas, hoy con 7 vistas me siento satisfecha, me siento a gusto, porque solamente con que Vanessa tenga un cambio en su vida, eso se llama no cantidad, sino calidad. Ahí sí estoy de acuerdo con el concepto de la calidad. ¿Cuál es la calidad de la información que yo estoy dando? Entonces,
esta mujer que está aquí hoy, me vas a decir, Vanessa, ay, yo me acuerdo cuando Marimelda no tenía sino 7 suscriptores y cuando me hablaba y cuando me hacía el coach, porque yo ahora ya no necesito coach, porque yo ahora, yo ya soy una mariposa que vuela y que se convirtió hasta en águila y que hizo todo un proceso. Y me acuerdo cómo yo pasé por ese proceso. Entonces, yo que estoy trabajando la imaginación. Hoy estoy trabajando mi imaginación. ¿Cómo se trabaja la imaginación? Cuando yo les leo a ustedes lo que yo escribí y yo me emociono. Por ejemplo, si tu niña interior fue maltratada y te amaestraron con el sentimiento de la culpa, frustración y estrés, tienes mucho más riesgo de ponerle fin a este sistema de castigo, ahora que ya eres adulto, puesto que quedó inscrito a nivel epigenético en tu ADN. Además, de una manera natural, tienes unas tasas elevadísimas de cortisol y adrenalina que te afectan todo tu sistema nervioso autónomo y sistema endocrino. Eres adicto a estas sustancias y te quedaste condenado a la desesperación, desilusión, desesperanza y desesperanza profunda. Aquí me faltó una I. ¿Sí ven? Desesperanza y desesperanza profunda. Ahí me faltó una I. Este es un trabajo de escritora. Que lo estoy haciendo. Esto queda hoy, pero el hoy, cuando termine el video, ¿en qué se convierte? En pasado. Entonces, ¿cuándo se construye el futuro? ¿En el presente, en el pasado o en el mismo futuro? ¿O mañana? Ustedes me van a contestar con el ejemplo que yo les estoy dando. Ok, entonces, eres adicto a estas sustancias y te quedaste condenado a la desesperación. Desilusión y desesperanza profunda, tan fuerte que ahora que ya eres adulto, vives en un estado de culpa, frustración y estrés. Ya no eres capaz de sobrellevar esta carga ancestral. Me encanta. Y cuando yo digo me encanta, entonces eso ya quedó para el próximo libro. Ya. Es parte de mi próximo libro. Ya me gustó. ¿Qué generé yo ahí? Una cosa que se llama emoción. Generé una cosa que digo, se me hizo agua la boca. Puse palabras que me gustan, epigenético en tu ADN. Me hace sentir inteligente. A las mujeres nos gusta sentirnos inteligentes. A las mujeres no nos gusta sentirnos brutas. A nosotros los seres humanos nos gusta diferenciarnos de los animales. A mí me gusta diferenciarme del animal, porque el animal es bueno, pero me gusta tener una diferencia y me gusta saber que yo no soy ningún animal y que a mí no me pueden decir, cállese que usted es bruta, qué pena, bruta no soy. Soy educada y además inteligente emocionalmente, que es diferente. Entonces, me gusta cuando leo algo y me agrada como yo lo leo. Y me encanta porque me imagino en un auditorio con mucha gente y no me importa tanto mucha gente. Me importa que una de cada 10 personas quiere decir que en un auditorio de 100 personas solamente 10 van a cambiar. Y que esas 10 me van a decir, María Imelda, tu libro me llegó al alma, tu libro me llegó al corazón, tu libro fue lo mejor, me lo devoré, me lo comí, lo apliqué, lo entendí, porque en muchas cosas yo lo había leído y no lo había entendido. Y eso me encantó. Ahí yo que estoy educando mi emoción. Miren cómo me emociono, o sea, como que no se los estoy diciendo por decírselo, es que de verdad que lo estoy sintiendo. Voy a terminar de leer acá. Todo esto es tan grave que te puede llevar al suicidio, puesto que queda
inscrita en el cerebro. El cerebro de las personas maltratadas muestra etiquetas epigenéticas que no aparecen en la gente que ha sufrido violencia con poca edad. ¡Oh! ¡Wow! Al darme cuenta de este tema tan alarmante, se me ocurrió la idea de investigar las tasas de suicidio y encontré los siguientes resultados en esta página web. Hay una página que se llama holadoctor.net y ahí ustedes pueden averiguar, pero yo les voy a leer el resumen que lo encontré. La tasa de suicidio en los Estados Unidos creció en un 24% en los últimos años. ¿Cómo les parece? Yo empecé con un simple tema que fue, me miré en el espejo y me dije, uy, estoy gorda, me abandoné. Pero resulta que la raíz de la gordura es el estrés, la raíz de la gordura es el pecado, la raíz de la gordura es la culpa, la raíz de la gordura es la frustración. Y resulta que la depresión y esas emociones llevan a las personas al suicidio. O sea, que empecé trabajando una cosa y resulté en otra. Y resulta que la tasa de suicidio en los Estados Unidos creció un 24% en los últimos años, considerándose la décima causa de muerte en el país, según un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Las edades entre los 45 y los 64 años es una de las poblaciones más afectadas. Además, aumentó el porcentaje en las poblaciones de los adolescentes y de los jóvenes. ¡Oh! Tenemos un problema grave, grave, grave. Una de las formas en que los hombres se suicidan es con armas de fuego y las mujeres mediante el envenenamiento, algunas mediante el envenenamiento. Algunas de las causas que lo originan, entre otros, te las enuncio a continuación. El estrés, la depresión, baja autoestima, trastornos bipolares, sentirse culpable, sentirse sin esperanza, sentirse rechazados, sentirse como víctimas, como víctima, sentirse solo, abandonado. Los factores financieros, el sobrepeso emocional y la fidelidad familiar, entre otros, son los que originan el suicidio. ¡Wow! No tenía ni la menor idea de que la autoestima fuera un problema social tan grave que puede llevar a una persona a quitarse su vida. Por lo cual, darme cuenta de la importancia de tratar el tema del sobrepeso emocional, por lo tanto, pude darme cuenta, a ver, por lo tanto, pude darme cuenta, aquí me queda mejor. Suena mejor así, a ver, por lo cual pude darme cuenta de la importancia de tratar este tema del sobrepeso emocional y sobre todo de trabajar la autoestima. ¡Bravo, María Imelda! Yo misma me aplaudí. Si yo misma me aplaudí, quiere decir que yo ya logré emocionarme, ya logré conectar mi imaginación y el libro no ha salido a ningún lado. El libro no está físico. ¿Dónde está el libro? En mi mente, en mis ideas. ¿Cómo lo pude materializar? Escribiéndolo. Pero ¿cómo lo pude escribir? De repetirlo y repetirlo y repetirlo todos los días con ustedes y de enseñarlo todos los días. A veces me dicen, María Imelda, y usted enseña tanto y cuando usted gana dinero. Usted no se preocupe por el dinero, mi amor, que el dinero me llega. Mire, el dinero, yo soy un imán para el dinero me cae, el dinero llega, porque el dinero es simplemente un reflejo de lo que tú eres. El dinero siempre me acompaña, el dinero siempre está conmigo, yo soy un imán para traer dinero. ¿Por qué? Porque yo ya lo programé. Este evento es gratis, todos los días a las 11:11, no te vale un peso,
No te vale un peso. ¿Por qué? Porque mi necesidad es otra. Mi necesidad no es la del dinero. Mi necesidad es la de poderme aprobar, gustar, querer, amar frente a las cámaras. Y en ese gustar, aprender, apareció Vanessa, apareció Gladys, apareció Lupita, apareció Adriana, apareció Sonia, apareció Mercedes de la Paz, aparecieron personas que les gusta, que resuenan, que dicen, me gusta cómo Marimelda habla, me gusta lo que Marimelda enseña y yo voy a estar todos los días con ella. Pero es una elección. Entonces, cuéntame qué aprendiste hoy. Yo sí estoy muy contenta porque estoy logrando organizar todo esto. Como siempre, me estoy sobando el cabello. Me gusta que mi cabello se me vea así. Es que se me esconde. Da la impresión de que me hubiera cortado el pelo, ¿sí o no? Y no me he cortado el pelo. Lo que pasa es que, como es tan crespo, se esconde este bello y hermoso pelo. Y esta muñeca tan hermosa. Ay, ¿qué es esa belleza de muñeca? En vez de decirme que tengo el pelo lindo, el pelo feo, empiezo a decirme qué hermosura de crespos. Qué belleza. Qué hermosura. Mira qué crespos más hermosos. Ahí. Ahí. Mira. Esto se llama conciencia. Bueno, cuéntame qué aprendiste. Voy a leer lo que me escribieron y voy a compartir una vez más este video. Lo voy a compartir en un grupo. Quiero un grupo, quiero un grupo, quiero un grupo. A ver, vamos a ver. Grupo de superación personal. Superación, psicología, neurociencia, inteligencia emocional. Ese me gusta. Me gusta esa vaina. Ok. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Sí, las mujeres, le digo una cosa, una mujer bien educada, una mujer inteligente emocionalmente es una joya. De verdad. Mira, acá tengo a mi papá, pero no sé, se le pausó el video. El video está pausado. Ah, usted me está oyendo. Vea, acá tengo a mi papá. Y, papá, me gustaría, usted que vivió aquí en mi casa, vino de vacaciones, ¿cuántos? Vino de vacaciones un mes. Y yo tengo aquí, perdón, a las mujeres que les estoy enseñando autoestima, que les estoy enseñando cómo valorarse. ¿Usted me puede dar una opinión de cómo yo vivo para que ellas lo escuchen? No tiene problema y vive con muchos. Y vivo con muchos hombres. Ay, se cortó. Ah. Mira, quiero decirles una cosa. Mi papá estuvo viviendo aquí conmigo. Él vive en Medellín, yo vivo en Estados Unidos hace 17 años vivo en Estados Unidos y mi papá vivió aquí conmigo y me decía, uy, mija, usted sí sabe vivir. Aquí lo tengo, quiero que él hable. A ver. Aló. Ah, bueno, no, que es que les estaba diciendo que cuando usted me veía que yo estaba aquí en la casa, usted, ¿qué era lo que me decía que cómo yo vivía? Usted vive muy bien. Pero ¿cómo soy como mujer? Cantaletosa, fastidiosa, alegona. Muy completa, o a la güera, así todas las mujeres. ¡Ay, qué hermosura! Ay, novio, vuélvame a decir eso que me gustó. Ah, no, usted tiene un ser muy bueno y sabe tratar las personas. Usted tratando mal, la tratan mal. Claro. O sea que si yo trato mal las personas me van a tratar mal a mí. Si yo trato bien las personas me tratan bien.
Por ejemplo, yo soy un tipo muy pasivo y hay gente que le saca a uno la cosa. Ah, bueno, y entonces esa es algo que quiero hablar. Gracias, papi. Ahí lo dejo, espéreme que voy a hablar algo aquí que es muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo este cambio de personas, de personalidad, porque no es que estemos cambiando de personalidad, es que estamos ganando autoestima. Entonces, quiero decirles algo. Cuando nosotros estamos ganando la autoestima y cuando estamos... Ay, Dios mío, ayúdame. Ok, quiero decirles algo. Cuando nosotros estamos queriendo hacer cambios, pensamos que nos debemos alejar de los demás y no es así. Nosotros no debemos de alejarnos de los demás porque el cambio es interno. Yo no me he separado de mi esposo, del papá, de mi hijo, sí me separé, pero me separé hace 18 años porque era invivible y porque no tenía la información que ahora hoy tengo. A lo mejor, si tuviera la información que hoy tengo, no me hubiera separado, pero como el hubiera no existe, entonces esa separación y ese haberme separado y ser una mujer divorciada y haberme separado del papá de mi hijo, que me casé por la iglesia y ante la iglesia soy pecadora porque soy una mujer que se separó del papá de sus hijos y porque me casé por la iglesia y no me confiesan que porque yo soy pecadora, en fin, no me quiero entrar a ese tema. El punto es que soy separada, divorciada. Y el hubiera no existe. Pero luego aprendí y empecé a aprender y dije, bueno, listo, esta separación me sirvió ¿para qué? Para yo mejorar como persona, para ganar autoestima, para empezar a quererme. Y en la medida en que yo aplicaba algo que les voy a contar como mujer hace 15 años, mi esposo es mexicano y mi esposo, yo estaba recién separada y él me miraba y yo decía, ay no, a mí él no me gusta. Y él me decía, estoy enamorado de ti. Y yo decía, ay no. Pero yo me acuerdo que yo siempre he ido mucho donde la psicóloga y siempre he trabajado mucho estos temas. Y la psicóloga, en ese entonces, yo iba a un grupo que se llamaba Las Mujeres que Aman Demasiado, que es un libro que me leí hace como 30 años, y ella me decía, mija, déjese querer, que eso no duele. Mija, déjese querer, que eso no duele. Luego me volví a casar, volví, me separé, y luego ya estoy con mi esposo, que ya estoy con él ahora, y este hombre... yo lo miraba y yo decía, voy a empezar a aplicar de una manera consciente la frase de déjese querer, que eso no duele, déjese querer, que eso no duele. Y me empecé a dejar, me empecé a querer y me empecé a dejar querer. Y hoy yo me siento muy contenta y bueno, escucharon el testimonio de mi papá, que cuando tu papá habla bien de vos, o cuando tu esposo habla bien de vos, o cuando tus hijos hablan bien de vos, es porque el trabajo está bien hecho. Si usted tiene una persona que le habla bonito, pero que el esposo le habla feo, no le crea, no le crea. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera forma de vivir, los primeros beneficiados son los padres, los hijos y los esposos y los amigos. Si usted habla muy lindo, pero con el amigo usted no es tan lindo, no le crea, porque es falso, porque aparentan una cosa en la calle. Es como los pastores, como los que están en las iglesias, hablan muy lindo y le gritan a la mujer, mucho cuidado, no le crea. Porque si usted le grita a su mujer, si usted le grita a sus hijos, si usted le grita a sus papás, usted no tiene una vida de ejemplo, porque el cerebro aprende con el ejemplo. Entonces, eso es algo que es muy importante. Nadie puede ser feliz si hace daño a los demás a través de la palabra. Exactamente. ¿Cómo yo voy a ser feliz si yo te maltrato verbalmente, si yo te maltrato emocionalmente, si yo te maltrato como persona? No vas a ser feliz. No lo puedes hacer. Lo que escucho, María Imelda, pero estoy trabajando. Me encanta. Me volví su fan desde que
Vino su papá. Ay, tan linda. De verdad, María. ¿Y antes qué hacías? O sea, me gustaría saber, yo sé que estás trabajando, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es? ¿Por qué te volviste fan después de que mi papá vino? Yo creo que a mí la visita de mi papá me gustó mucho y afirmó muchas cosas en mí, porque él me decía, mija, usted sí es una mujer muy completa, usted es buena esposa, es buena madre, es buena ama de casa, es buena escritora, es buena empresaria, usted es buena para todo, usted es buena, usted es... Y él me aprobó tanto y él me ayudó tanto a confirmar que lo que yo estoy haciendo como escritora, él valora este programa, él me dice, vaya, haga su programa, son las 11 y 11, tiene que ser muy cumplida, y él me ha dado tanta aprobación y me ayudó tanto, le digo honestamente, yo creo que mi papá, gracias a Dios, lo tengo vivo y pude lograr recibir la aceptación de él en vida. Ojalá, como dice la expresión, ojalá Dios quiera que ustedes puedan aprovechar a sus padres que están vivos para que ustedes puedan tener un acercamiento con ellos. A veces dicen, ay, mi papá que me odie. Es mentira, es mentira. Nosotros, ningún ser humano quiere que sus padres se odien, que mi padre me odie. Eso es mentira. Entonces hay que trabajar mucho con eso. Bueno, voy a leer lo que me escribieron en el orden que llegan. Bueno, mientras, denme un segundito, que es que como estoy tomando tanta agua, ustedes ya saben dónde voy a ir. No lo tendría que decir, pero lo voy a decir. Denme un segundo, pero mientras tanto me escriben qué aprendieron hoy. Escríbanme y les cuento cuando regrese el resultado de la rifa que hicimos ayer, de los $100 que rifamos. Y voy a traer agua que se me acabó. Denme un segundito para poderme sentar a leer tranquila lo que me escriben. Despacito, pasito a pasito, suave, suavecito. Ay, ese perro muy hermoso. Ay, si ustedes vieran ese perro. Miren esta belleza. Miren esta belleza de perro. Miren, miren. Ah, qué vida la del perro. Qué vida tan hermosa la del perro. Ay, hermoso, divino, precioso, mamón. Eso es una hermosura. Ay, qué cosa más linda ese perro. Bueno, a ver, voy a leer lo que me escribieron. Voy a leer lo que me escribieron. Gracias. Bueno, voy a empezar a leer de arriba para abajo, de abajo para arriba, desde el principio. Listo. Hay un detalle que voy a empezar a leer. Y a saludar. Lo que pasa es que casi no veo por qué me tocas. A ver, a ver. Es que hay una. Oh, me va a tocar hacer esto. Listo. Vamos a ponerme este pelo aquí para no estar molestándome el pelo. Listo. Dice Marco Nat.
Nastasio, hola, ¿cómo estás? Mario Enrique Vargas, hola, ¿cómo estás? Carlos Espinosa, hola, ¿cómo estás? José Luis Ruiz Díaz, hola, ¿cómo estás? Joana Fuentes Berrocal, ¿cómo estás? Vicente Carvajal Solís, hola, ¿cómo estás? Hola, mi Gladys Bella y Hermosa, desde Argentina. Yajaira, hola, buenos días. Gladys, ¿qué más? Hola, buenos días. Imelda dice Gladys. Eli Hack, Harbor is watching. Hola, ¿cómo estás? Yajaira Jiménez dice, hola, ¿cómo estás? Vinod Kumar, Chondanari Hat. Oh my God. Gladys. Gladys, o sea, debemos tener disciplina, sí, Gladys, debemos de tener disciplina, lo que es la disciplina y la voluntad es del ser humano. Y la disciplina y la voluntad se adquieren haciendo todos los días a la misma hora. De esa manera te vas, digamos, creando esa habilidad. Es una habilidad que la puedes adquirir. Cintia Zarzar, hola mi amiga hermosa, qué rico saludarte. Vane Muriel, hola Vane, tan linda. Tomás Martínez, hola Tomás, a mí me encanta que Tomás Fernando Martínez siempre está, lo único es que no me habla, pero no importa. Gladys dice que exacto. Norma Vivian Pinilla García, hola, ¿cómo estás? Vane dice, tú nos das muy buenas pautas y herramientas. Gracias, hermosa. Con mucho cariño, mi Vane hermosa. ¿Y sabes cuál es la mejor paga que yo tengo? Es tu cambio. Porque quiere decir que lo que yo te estoy enseñando, lo aplicas y haces el cambio. Eso es lo que yo quiero. Una mariposa que se convierte en águila. ¡Ay, qué rico! Delicioso. A ver, yo me visualizo saludable, millonaria y feliz, sobre todo saludable, exactamente, exactamente. Pero en estos días, imagínate, Vanessa, que yo le preguntaba a una tía y le decía, tía, ¿y cómo estás? Y yo le digo, ¿y qué es lo más importante en la vida? Y me dice, pues primero la salud. Y le digo yo, ¿y qué es lo segundo más importante? Me dice, el dinero. El dinero es lo más importante. Y después me dijo, y por último, el amor. Esas fueron las prioridades de ella. ¿Yo qué quiero? Yo quiero tener salud. Yo sí quiero tener dinero. Yo sí lo quiero. Yo sí quiero que esto sea parte de mi vida. Que yo diga, María Imelda, tengo dinero. Y que tengo calor, sí. ¿Con qué se lo quita? Con dinero. Sí quiero el dinero. Sí lo amo. No es mi prioridad. Pero no es mi prioridad, no en el sentido de que yo te mato por dinero, no, yo no te mato por dinero, o sea, yo tengo valores, pero el dinero es uno de mis valores y lo amo y me gusta. Es una cosa que nosotros tenemos que aprender a amar el dinero. Ok, me mandaron más citas prioritarias. Ah, Vani, ahorita yo abrigo lo que te dije ayer y luego te cuento. Gladys Dal, hermosa, gracias. Dice, hermosa, ayer me dieron sal en la mano porque estaba muy mareada y en la mano izquierda había copiado de las aguas saborizadas. Me morí de risa, qué pena. Bueno, pues al fin me colocaron en el map, en la mano derecha y me morí. Me imagino. Adriana Patiño, hola, ¿cómo estás? María L. Chávez, gusto saludarte. Gladys dice que sí entiende. Carlos López está viendo. Renata Olazábal, 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 hola, ¿cómo estás? Renata. Vane Muriel Gómez dice, te cuento que me gané una pirita y me dio tanta alegría porque eso es de la abundancia. Bravo, Vane, vamos muy bien, qué rico. Silvia Yani Gómez, hola Silvia, ¿cómo estás? Vane, cerebro reptiliano, exactamente, el cerebro reptiliano ama todo a corto plazo y lo de la satisfacción inmediata, no se te olvide, el cerebro reptiliano ama el corto plazo y la satisfacción inmediata. El ser humano es el que es a largo plazo y el que hace los cambios a largo plazo. La disciplina, la voluntad, el cambio es a largo plazo. Es
a largo plazo. ¡Yes! ¡Bravo! Ruda Arango Tomo, mi amiga de Veracruz, ¿cómo estás? Dice, exacto, a futuro con éxito, no solo exterior, sino aprender cada día a calmar la mente de lo negativo. Exactamente, cada día a calmar la mente de lo negativo, porque yo soy la que elijo y la que pienso y siento. Dice, Buda dice que todos tenemos las herramientas dentro nuestro. No lo entendí hasta que hoy, lo que es hoy, de lo que explicas de nuestros cerebros, exactamente. Ah, bueno, me alegra muchísimo, me encanta que hayas comprendido con lo que yo te explico. Dice Lady Yolanda Castro de Morán is watching. Hola, Katia. Katia Vargas, hola, ¿cómo estás, Katia? Hola, Katia. Ligia Escallón de Cajiao. Ligia Escallón de Cajiao. Raquel Ramírez, hola Raquel, ¿cómo estás? Norma Vargas, hola, ¿cómo estás? Kevin Tam, Porfirio Flores, Nunes Trader, hola Nunes Trader, epigenético en tu ADN, ay, se nos van a caer las calzas a nosotras con esas palabras, hermosura, muy cierto lo que dices, Antonio Ramos is watching, Ocasio Sánchez is watching, Luis Ricardo Cordero Marín is watching, Renato Olazábal dice, pero sí las mujeres, Renata dice, pero sí las mujeres somos lo máximo, sí las mujeres somos lo máximo, las mujeres somos el núcleo de la familia, nosotros las mujeres somos el núcleo de la sociedad, nosotros las mujeres tenemos y yo me siento obligada a ganar autoestima, a amarme, porque yo soy la que le va a enseñar a amarse a esos hijos, a esos nietos, a esos bisnietos. Yo ya soy bisabuela. Y entonces tengo que ser una bisabuela feliz, una bisabuela que se ame, que ame sus ancestros, que ame su descendencia. Yo también te quiero, Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Gladys, sos una excelente mujer. Gracias, yo también. Me siento una excelente mujer. Tenemos que aprender a sentirnos unas excelentes mujeres. ¡Qué rico! Renata, sí, mi papi es divino. Él es hermoso. Dios me lo bendiga. Ingeniero Iván Hernández, para acabar con el sufrimiento, lo primero que debe hacerse es aceptar que existe. ¡Yes! ¡Eso! Así es. A lo que te resistes, persistes. Lo que aceptas, se transforma. Esa es una frase que me gusta, pero que la tengo que entender y vivir. Alfredo Sánchez, hola, ¿cómo estás? El ingeniero Iván Hernández dice, no nos corresponde valorar, aprobar o coordinar las conductas de los demás. Exactamente, no nos corresponde. Eso no es de nosotros. Cada uno tiene que hacerse cargo de cada uno. Es correcto. Dice el ingeniero Iván Hernández, me encantan tus aportes. Nadie puede ser más feliz ni hace daño a los demás a través... Nadie puede ser feliz ni hace daño a los demás a través de la palabra. Bueno, no lo entendí muy bien. Dice María L. Chávez, dice, yo la escucho, María Imelda, pero estoy trabajando. Me encanta, me volví su fan desde que su papá vino. Me hace mucho bien escucharla. Gracias, tan linda. Vane dice, ayer mi novio me dijo que me miraba mucho por la fuerza que he tenido y todo lo que he pasado. Mi padre también me lo ha dicho. Eso es hermoso, eso es bello. De verdad, Vane, me encanta. Renata Olazábal dice, ya me descargué mi libro, gracias. Ya me descargué mi libro, gracias. Ay, gracias a ti que lo descargaste. Me alegra. Jesús Rafael López, hola, ¿cómo estás? John Gladys dice, aceptarnos, tener disciplina para un futuro que todos lo podemos, no hay imposibles. Exactamente, aceptarnos, tener disciplina para el largo plazo. Todo lo que podemos, no hay imposibles. Metas eso en la cabeza. Si está en tu mente, tú lo puedes hacer. En mi mente no está ser veterinaria. En mi mente no está
ser eléctrico, ser mecánica. En mi mente no está trabajar en pornografía. En mi mente no está trabajar en la NASA. Entonces, si en mi mente está ser escritora, es porque yo soy escritora. Si en mi mente está hacer conferencias, es porque yo soy conferencista. Si en mi mente está ser feliz, es porque yo puedo ser feliz. Entonces, todo lo que está en tu mente es porque tú lo puedes concebir y se puede hacer. ¡Oh, Adriana! Llegó Adriana. La, 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 la. Hola, mi Adriana hermosa, bella, divina, preciosa. Te amo. Vane Muriel Gómez dice, Adri, buenos días, ¿cómo te fue en el cumple? Ay, nos fue muy bien. Yo estuve en ese cumple. Vane, hola, muy buenos días. Y en compañía de los que quiero y me quieren. Exactamente. Yes, así es, Adriana. Disciplina es voluntad. Muy bello todo lo que aprendo. Exactamente. Disciplina es voluntad. Yo tengo la voluntad de hacerlo y la voluntad es una cualidad del ser humano. Excuse me, excuse me, excuse me, aprendiendo a ser humana. Inés Castillo, hola. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho. Les voy a contar el número que ganó ayer. Fue el número. Se los voy a mostrar para que después no me digan que hubo trampa. A ver, Marimita, ¿dónde está esto? Ah. Ay, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo escribí? No me digan que yo no encuentro dónde lo escribí porque ahí sí me van a dar una pela ustedes a mí. Pao, pao, pao. Ay, ay, ¿qué voy a hacer? Mira la Lupe. Ay, la Lupe no vino hoy. Lupe falta. ¿Qué pasa, Tony? Miren. El número 15 fue el que yo escribí para la rifa de los $100. Escribieron Lupita, Isodoro, Luisa Zapata, Vane Muriel y Gladys. Estas fueron las personas que escribieron, pero ninguna escribió el número 15. Entonces, continúa la rifa hasta que ya, lógicamente, ya les di el resultado. No es hasta que coloquen el 15, porque o si no me van a colocar el 15. Entonces, quiero decirles que la rifa la voy a hacer una vez a la semana. Hace tiempo, ya Jaira Jiménez dice, hace tiempo te veo y pude empezar este reto contigo. Trato de seguirte en vivo, pero por el trabajo. Hay a veces que no puedo ver el video, mas me has ayudado mucho y en verdad gracias por tanto que nos aporte. Me encanta tu personalidad porque no tratas de ser otra persona de escritorio. Yes, yeah. Ah, sabes, Yahaira, me ha costado mucho ser natural. He peleado mucho conmigo. A veces me acuesto y yo digo, uy, ¿yo cómo hago el ridículo? Uy, ¿yo cómo me ridiculizo? Uy, ¿yo cómo hago? A veces me castigo mucho, me maltrato cuando hago estos cuadros y los escribo. Y por aquí cuando hago esto, mira esta María Imelda que dibujé, que parece un mono. Pero también he aprendido a quitarme esas máscaras y a darme cuenta de una manera consciente de esos problemas. Por ejemplo, aprender a realmente aceptarme y decir, ¿sabe qué? Yo no me quiero poner máscaras. Esta soy yo así. Unas veces maquillada, otras veces sin maquillar, unas veces con el cabello suelto, otras veces con el cabello. Pero esta soy yo. Y donde me encuentres, si estoy en el, en el, en el, en el. A veces hago videos hasta de, no sé, no me falta y no hacer el video cuando voy al baño o momentos muy íntimos. Y a veces, esta semana, mi esposo, a propósito del tema,
Esta semana mi esposo estaba mirando cuando fuimos a México y yo le dije, vio amor, vio la importancia de hacer esos videos, ahí los estabas viendo. ¿Por qué? Porque el video y la foto son los únicos momentos auténticos que nosotros tenemos. Y entonces me gusta porque tengo como un permiso adicional de mi esposo a que yo me pueda expresar tal cual soy en todos los momentos de mi vida, inclusive a él fotografiarlo, hacerle videos. Tengo ya el permiso de él, inclusive Adriana, que es mi amiga. Me gusta cuando estoy con ella y me gusta cuando nos filmamos y ya también tengo el permiso de ella. Entonces voy adquiriendo el permiso como de todos. Es muy bacano, sí, Yahaira, así es. Bueno, a ver qué más me escribieron. Ah, yo pensé que ya había terminado. Hace tiempo, Yahaira Jiménez, hace tiempo. Te veo y pude empezar el reto contigo. Trato de seguirte en vivo por el trabajo. Hay veces que no lo puedo ver en video. Me has ayudado mucho y en verdad gracias por tanto que nos aportas. Me encanta tu personalidad porque no tratas de ser otra persona de escritorio. Yes. Yo me acerqué. Yes. Y con el aleatorio sería mejor. Y con él. Vane, ¿cómo se maneja? ¿Me lo enseñas a manejar? Con el app aleatorio sería mejor. Si me enseñas a manejarlo, te agradecería. ¿Cómo se maneja? No sé. Tú eres Ricitos de Oro. Sí, ¿sabes qué? Soy Ricitos de Oro, pero no tengo una manía y que me gusta hacerme así. Y me gusta que mi pelo salga acá. Entonces, voy a hacerlo de una manera consciente. Estos ricitos de oro están más hermosos todos los días porque me veo más hermosa. Sos natural, extraordinaria. Eso refleja tu paz, tu alegría y aceptación de ser un ser lleno de luz. Aprendo mucho de ti. Gracias. Sabes, Gladys, que yo he aprendido que mientras más me acepto, más me aceptan ustedes. Antes, cuando no me aceptaba, yo encontraba, yo decía, pues yo no entiendo, no entiendo por qué no me aceptan, o yo no entiendo por qué no, qué hago yo que no gusto. Claro, era más falsa. Es que esto lo estoy aprendiendo a ser auténtica. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Estoy aprendiendo a, miren mi desorden, miren el efecto rebote que tengo ahora. No he tenido tiempo físicamente de arreglar mi escritorio. Esto se llama efecto rebote, pero tranquila, Marimelda, ya no me estresa tanto. Dice, Yahaira dice, pero eso es lo que más amo de ti. Eres real. ¡Qué hermosura! I love you. Yahaira, si supieras, eso me llega al alma. Si supieras la alegría que me da saber que la lucha que yo he tenido, a veces me acuesto y digo, ay Dios mío, yo cómo hice el ridículo, ay Dios mío, yo cómo me ridiculicé, ay Dios mío, pero yo qué hago tantos videos pendejos. Y yo me pego unas, o sea, me doy unos latigazos y ay Dios mío, yo qué hablo como tanta bobada, ay Dios mío, y yo qué hago. Y que ustedes me digan realmente que aceptan de mí ese ser natural que soy, la verdad que sí te amamos. Ay, qué cosa más linda, ay, qué emoción, me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar porque, uy, he pedido tanta aprobación, tanta, 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 he pedido tanta aprobación toda la vida, llevo 52 años pidiendo aprobación, llevo 52 años pidiendo cariño, llevo 52 años pidiendo amor. Pero apenas ahorita, 20, me caen los 20. Tan linda si te amamos. Gracias, mi amor, ay, gracias, mis muñecas hermosas. La verdad, no sé. ¿Qué pones en la lista de Excel?
las circunstancias y luego das clic y sorteas. Sale la persona, lo que entiendo por la verdad, no sé utilizarlo. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál es la herramienta? Si lo puedes saber. La verdad, no sé, sé que lo pones en una lista de Excel a los concursantes y luego das clic en sortear y sale la persona. Es lo que entiendo, pero la verdad, no sé utilizarlo. Ah, bueno, entonces vamos a tener que aprender a armar esa violenta. ¿Quién llama a quién? Yo te llamo con mi corazón. I love you so much. Yo te amo con mi corazón. Yo también te amo. Amo que nos permita ser nosotras mismas. Exactamente. Amo. Yo amo que me permita ser como yo soy. Esa soy yo. Esta. Así. Así cuando estoy brava. Así. Que yo me permita ser auténtica. Y voy a luchar, de verdad, voy a luchar con que yo pueda ser auténtica y con que ustedes puedan también ser auténticas sin tapujos. Con muy pocas personas lo he logrado. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡I love you! Tan linda. ¿Sabes qué? A mí conocerte y esperarte en el aeropuerto. Te amo y te doy gracias por ponerte en mi camino. Estaba lista para esta información. Bueno, gracias a Dios. Estamos empezando a amarnos, estamos empezando a aceptarnos. Tarde, pero llegó el momento de amarnos y de aceptarnos. ¿Quién quiere hablar conmigo en cámara? La invito. Mi papá murió cuando era niña. Si tuviera el mío, me gustaría que fuera como el de usted. Me encanta la gente tranquila porque sufro un poco de ansiedad. ¡Ay, tan bella María! Mira, puedes hacer un trabajo con tu papá. Murió cuando era niña. Si quieres, María, te puedo ayudar en ese trabajo de ansiedad. En este momento, si quieres, después de que terminemos este live, hablamos por privado y te puedo ayudar a hacer un trabajo con tu papá. Y si no, me gustaría. ¿Pero qué le pasa a Tony? Papi, ¿qué le pasó a Tony? ¿Qué tiene? Mira, Tony, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es esa rascadera que tiene ahí? Le está rascando el oído. Ya le voy a echar algo ahí en las goticas. Bueno, María, ¿a qué horas podemos hablar? Si no, María, entonces lo que podemos hacer es, les gustaría que les enseñe un ritual para que ustedes hagan cuando las personas se murieron. O sea, mi papá ahora está vivo y gracias a Dios, él me puede decir, María Imelda, usted es una mujer que yo admiro mucho. Ojalá y todas las mujeres fueran así. Entonces, de esa manera, él me dio como ese permiso en vida de yo enseñar este tema de la autoestima. Pero mi mamá se murió. Entonces, también es bueno hacer los rituales con las personas que ya se murieron. Si quieren, les enseño. Si les gustaría, o si no, María, me llamas o me dices cuando terminemos el tema, me dices y yo te puedo ayudar en privado. Bueno, queda pendiente la rifa de los $100. Queda pendiente, la voy a hacer, voy a buscar a ver cómo se hace eso que Vane me dijo, pues no sé todavía, y si no, queda pendiente ya. Para otro día. Listo. Bueno, nos vemos. No sé qué le pasa al perro aquí. Nos vemos. Mañana nos vemos a las 11:11. Ah, ¿mañana qué día es? ¿Hoy qué es? ¿Miércoles o jueves? ¿Pero qué le pasa a Tony? Ya me tiene nerviosa. Hoy es miércoles. Quiero decirles que el viernes tengo una cita a las 11 en un abogado y creo que voy a tener que hacer el evento más temprano, pero es el viernes. ¿Pero qué le pasa? Le voy a echar algo a Tony. Ok, listo, mi amor. I love you so much. Nos vemos.
María, me pongo a tu disposición. Hoy es miércoles. Ah, es el viernes que tengo el evento. Bueno, chao, que es que Tony está aquí desesperado rascándose.